Hola, mi nombre es Gabriela. Estoy muy emocionada de poder compartir este espacio con ustedes. Vengo en representación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el día de hoy quiero compartirles un poema que escribí que me gusta mucho y espero a ustedes también. El poema se titula La cebolla y tiene un epígrafe que dice así: ¿Por qué cortan la cebolla de la misma forma? ¿Por qué tararean mientras lo hacen? Me pongo a pensar que hay cosas que deben venir de muy lejos, en lo bella y casi poética que es la red de cuadros transparentes, semiblancos, semimorados, que hacen las dos con sus manos. En lo bella, casi poética que es la vida corta de los cuadros que son arrancados y caen al vacío segundos después de ser creados, y que nadie ve. Dejar caer, Juliana Restrepo. 1. Tus lágrimas se esparcen entre las verduras que cortas en el mesón. Se escurren como una cascada sin color que se mezclan naranjas cálidos y verdes brillantes que palidecen con los cubitos amargos de la cebolla para disfrazarse de sopa. Lloras mientras me dices, no puedo más, estoy cansada, agotada, fatigada, atiborrada. La lengua se te enreda en un pare de pasitos de bebés en la edad de los porqués. ¿Por qué no ha estado el almuerzo? Dicen entre risitas, entre jueguitos cómplices. Acosar a mamá parece tan divertido como jugar a las escondidas. 2. Te pones a revolver la sopa que ya empieza a oler a risitas tristongas. Retomas la conversación. Me dices que no cometa el mismo error, así le dices. 3. La cebolla empieza a picar de nuevo. Sé que tus ojitos ya no lloran, ya no pueden. Completo la cascada de agua viva en un sentir colectivo de bailarinas que empiezan a danzar desde mis ojos hasta la sopa, que ya no es más que un mar de sentimientos reprimidos. 4. Lloro por las muchas que se permiten llorar solo cuando cortan cebolla, porque saben que en ese pequeño lugar, en el mesón de la cocina, en la tabla de picar, en el cuchillo, las manos pueden llorar.